Pregunta número 424, que formula la diputada Marina Albiol Guzmán, del Grupo Parlamentario Esquerra Unida, al Consejo sobre el Centro de Atención Integral de la Dona de Castelló. También corresponde la respuesta al conseller de Justicia y Bienestar Social. Señora Albiol, té la palabra. Buena vesprada. El Centro de Atención Integral a Dones de Castelló es un centro de acogida para a dones que han sufrido violencia de género y para sus fills y les seues filles. Es un centro de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, gestionado por una empresa privada, per Aser, pero al cap y a la fi, un centro de la Conselleria. Los trabajadores de aquest centro porten sense cobrar les seues nómines, el seu salari, desde el mes de octubre. 8 mesos ya sense cobrar. Conseller, vostè sap què vol dir això? Vostè sap que són 8 mesos sense cobrar? Ara, en aquests moments, estan de vaga indefinida, reivindicant els seus drets, per cert, amb uns serveis mínims prou abusius. La Conselleria ha tardat 7 mesos en obrir expedient sancionador a aquesta empresa. 7 mesos ha tardat la Conselleria. Però, encara així, les treballadores continuen sense cobrar. La meva pregunta, conseller, ¿quines mesures està prenent la Conselleria per assegurar el cobrament de les nòmines impagades des d'octubre a aquestes treballadores? Gràcies, senyora Albiol. Senyor conseller, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señor diputado, señor Albiol. Como debe saber, el Centro de Atención Integral de Mujeres de Castellón está gestionado mediante un contrato adjudicado a la empresa Asociación de Servicios Acer, que finaliza dentro de unos días, el próximo 31 de mayo. La Consellería ha sido y es conocedora en todo momento de la situación en la que se encuentra el centro. Por eso, desde el primer momento, estamos velando, como es nuestro deber, por el interés de sus usuarios, pero también, lógicamente, por el personal contratado por la empresa, porque ésta se encuentra sometida a un embargo de la Seguridad Social por un importe de 8.300.000 euros, embargo que impide que los pagos que haga la Consellería se destinen al abono de esos salarios. Por eso, el 1 de febrero enviamos a la Inspección de Servicios para que comprobara las condiciones de funcionamiento del centro y ha concluido con un informe favorable emitido el día 3 de febrero. Por eso también hemos mantenido una comunicación fluida con los trabajadores de la empresa, llegándose a reunir el comité de huelga con la directora territorial de la Consellería en Castellón el pasado 2 de abril. Por eso también hemos tenido capacidad de respuesta y el 7 de marzo publicamos una nueva licitación para la gestión de este centro en la que se estableció la subrogación del personal por la nueva empresa adjudicataria como garantía para el mantenimiento de esos puestos de trabajo. Si no hubiera sido por el embargo, los trabajadores hubieran comprado con normalidad, puesto que la Generalitat ha seguido ordenando los pagos, aunque lógicamente estos han quedado bloqueados a favor de la Tesorería General. La única responsable de los impagos a los trabajadores es la empresa que ha acumulado las deudas que han provocado el embargo. Nosotros lo que hemos hecho es tratar de solventar la situación y comprobar que la situación de los usuarios era la correcta y tratar de hacer lo posible en beneficio también de los trabajadores. Y por ello, precisamente, el 10 de mayo se ha hecho pública la adjudicación provisional del contrato a la Fundación Diagrama. Muchas gracias. Gracias, señor conseller. Señora Albiol, té vostè la paraula. Sí, señor conseller, pues vaig a contradir-li, perquè no és cert que estan velant per les treballadores d'aquest centre des del primer moment. No és cert. Han tardat 7 mesos en obrir l'expedient sancionador a l'empresa i han tardat 7 mesos en prendre alguna mesura. I la mesura que han pres l'han pres a instàncies del comitè de vaga. Sembla que ara sí han retès el pagament a Acer, així com la fiança, però han tardat, com dic, 7 mesos. Hagueren fet alguna cosa si no s'hagueren posat les treballadores en vaga? Hem tingut que arribar fins a aquest punt perquè vostès des de la Conselleria feren alguna cosa. Però la meva pregunta és molt clara. Quan van a pagar les nòmines d'aquestes treballadores? Quan van a cobrar aquestes treballadores les seues nòmines? No poden aguantar ni un dia més sense cobrar. Porten ja 8 mesos. Anem a veure, conseller. El Centre d'Atenció a la Dona de Castelló és un centre de la Conselleria. Per tant, la responsabilitat és de la Conselleria. No se poden desentendre, no poden mantindre aquestes dones, aquestes treballadores, sense cobrar. I algunes preguntes que sí que vull fer-li, senyor conseller. Per què no han fet res abans que les treballadores se posaren en vaga? Per què han tardat 8 mesos? Per què no van rescindir el contracte a Acer? Perquè clarament estaven incomplint el contracte. Per què no ho van fer? Per què no van rescindir aquest contracte amb aquesta empresa, malgrat que estava clar
que no se estaba complint el contracte perquè no estaven pagant a les treballadores? Per què no ho ha fet? La conselleria té la responsabilitat de controlar qui gestiona aquests centres d'atenció a la dona. Són centres de la conselleria i la conselleria hauria de controlar què passa en aquests centres, què estan fent aquestes empreses que estan gestionant aquests centres. Vostès opten sempre per les privatitzacions d'aquest tipus de centres. Vostès no gestionen, privatitzen la gestió i damunt no controlen què passa amb aquesta gestió, no controlen les seues privatitzacions. Vostès estan incomplint clarament les seues obligacions. I la pregunta li la torna a fer, conseller, és molt clara. Què pensa fer la conselleria perquè aquestes treballadores cobren la nòmina? Quan van a cobrar? Sembla que ha ser entrat en concurs d'acreedors. ¿Es farà càrrec la conselleria del pagament de les nòmines de les treballadores? Senyor conseller, ¿es farà càrrec la conselleria quan? És evident que a partir de l'1 de juny serà una nova empresa la que gestionarà aquest centre. ¿Entrarà la nova empresa amb aquesta situació, amb les treballadores sense cobrar? I per cert, s'estan sentint moltes coses sobre aquesta nova contracta. ¿Continuarà sent un centre específic per a violència de gènere? ¿Van a reduir en personal? ¿Van a reduir en plantilla? Mire, conseller, estan posant en perill l'atenció a les dones víctimes de terrorisme masclista. No sols per tindre a les treballadores sense cobrar, sinó també perquè s'estan incomplint altres aspectes. No s'està substituint el personal de baixa o de vacances. I això repercutís directament sobre l'atenció a aquestes dones. Tot plegat demostra la seva falta de sensibilitat amb la lacra que suposa la violència de gènere. Que hagin passat 8 mesos i una vaga indefinida per a que vostès comencen a fer alguna cosa sols demostra que per al Partit Popular ni les treballadores ni les víctimes de violència masclista són una prioritat. Senyor conseller, quan van a cobrar les treballadores? Moltes gràcies. Senyor conseller. Gràcies, senyor president. Mire, usted sabe lo que es una empresa y una empresa supone que hay unas relaciones laborales en las que las obligaciones de pago de las nóminas corresponden a la empresa y lo cobran los trabajadores. Usted lo que no puede pretender es que decir que eso es obligación de la consellería. Le guste o no le guste, las empresas o el mundo empresarial o el sistema que tenemos, esa es la realidad. Y, por tanto, no pretenda usted que la consellería se haga cargo de unas nóminas que no son obligación nuestra. La obligación de pago corresponde a las empresas y nuestra obligación, por mucho que lamentemos esa situación, no es en pagar algo cuya obligación le corresponde a otro, porque mire, nosotros también tenemos que defender el dinero de todos los ciudadanos y por tanto los impuestos se pagan para que se pague una vez, no para que se pague dos veces, y por tanto es la obligación de la empresa a quien le corresponde pagar. Mire, nosotros hemos hecho todo lo que ha sido necesario para tratar de solventar esta situación. Mire, se actuó cuando se ha debido de actuar. Le recuerdo, como le he dicho, que hay un informe además de los servicios sociales donde establece que precisamente el servicio que se estaba prestando era correcto en el mes de febrero y, por tanto, lógicamente, si el servicio a los usuarios, que son nuestra máxima responsabilidad, es correcto, entenderá usted que poco podemos hacer. En cuanto al pliego de sancionador, efectivamente hay un pliego sancionador, pero mire, no, piense usted una cosa, por mucho que ese pliego sancionador exista, los trabajadores difícilmente, y ahí está el problema fundamental, ya sé que usted, hablando así en términos generales, esto queda muy bonito, pero las cosas son más complicadas que la realidad. Lógicamente, si hay una deuda de 8.300.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social, todo el dinero que la consellería ha ido pagando y que se va pagando queda retenido y no se ha pagado a los trabajadores. No es culpa nuestra. Por tanto, no false usted a la verdad. No es que la consellería no ha pagado. Mire, nosotros hemos pagado. El problema es que, como tiene una deuda la empresa, la Tesorería General ha bloqueado precisamente esos pagos y el dinero no ha llegado a los trabajadores. Esa es la realidad, le guste a usted o no le guste. Mire, no hable de desinterés. Le reitero, hemos protegido a los usuarios y hemos estado hablando precisamente con los trabajadores. Mire, y como estamos preocupados precisamente por la situación de los trabajadores, lo que hemos hecho es precisamente sacar el nuevo contrato en el que en el pliego se obliga a la empresa adjudicataria no solo a la subrogación en los contratos de trabajo de esos empresarios, sino además también al abono de las nóminas pendientes. Por tanto, fíjese si lo hemos hecho bien, que hemos sacado un pliego en el que la nueva empresa está obligada a pagar, a quedarse no solo con esos trabajadores, sino a pagar además lo que se les adeudaba por la anterior empresa. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que le he dicho que ya está adjudicado provisionalmente en fecha 10 de mayo. Por tanto, señoría, ahí está la solución.
ya está adjudicada provisionalmente a la Fundación Diagrama ese contrato y, por tanto, la nueva empresa asumirá esa obligación de quedarse con los trabajadores, de asumir, por tanto, esa carga laboral y de pagar, además, también los sueldos pendientes. ¿Qué más quiere que hagamos nosotros? Pero, señoría, lo que no me parece justo y creo que no podemos admitir es que trate de responsabilizar a la Generalitat de algo que no es responsabilidad suya. Por tanto, que quede claro, la obligación de pago correspondía a la empresa y la Generalitat ha hecho todo para tratar de solucionar el problema que tienen los trabajadores y me alegra poder decir que el día 10 de mayo, le reitero, se aprobó esa adjudicación y, por tanto, estoy convencido que en fechas próximas, gracias a la labor, no de usted, sino a la labor de la Consellería, se va a poder satisfacer ese pago pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias.